¿Cambia la diapositiva? Sí. sí. doctora. Ya. Ok. Bueno, esta es la primera sí, parte. Es una parte bien cortita, pero este, enviaría igual a toda la clase completa porque son varias grabaciones. No es solamente esto. Pero esto por lo menos para que me entiendan desde el principio. Eh, Ustedes han visto que en la parte del, del hospital... Eh, eh, Dentro de nuestras patologías más comunes tenemos al abdomen agudo. El abdomen agudo es una de las principales causas de ingreso a la emergencia, ¿ya? El dolor abdominal es una de las principales causas, muchas veces son casos, todos son quirúrgicos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este momento, abdomen agudo en emergencia, una de las patologías bastante comunes, va a ser pregunta del examen final práctico, del examen final teórico. Entonces, tenemos bastante. Algo que quiero comentarles también es de las presentaciones del trabajo de investigación. Eh, ya les voy a estar dando las pautas, van a ser grupos de 10 personas, van a presentar solamente un tema. Y va, en base a eso se les va a calificar. ¿Por qué no ahora tanto en el trabajo? Porque el trabajo lo hacían sin conocer, sin, o sea, copia y pega del Internet. Así que prefiero que hagan una sola presentación y nada más. ¿Ya? Entonces eso les voy a estar dando lo, lo, las pautas esta semana para que veamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora abdomen agudo. El abdomen agudo es una de las patologías más comunes en nuestra emergencia, eh, la vemos a diario, todos los pacientes vienen por patologías de abdomen agudo en su gran mayoría. Eh, ¿y qué, ¿Pero qué es el abdomen agudo? El abdomen agudo es dolor abdominal con repercusión sistémica y que requiere un tratamiento urgente. ¿Ya? entonces como dice acá, ¿no? Es todo proceso patológico intraabdominal de reciente inicio que cursa con dolor, con repercusión sistémica y que requiere un rápido diagnóstico y un tratamiento urgente, ¿ok? Entonces todo proceso patológico intraabdominal de reciente inicio que cursa con dolor. Repercusión sistémica y que requiere de un rápido diagnóstico y tratamiento urgente. ¿Okay? Eso es abdomen agudo. La etiología del abdomen agudo es múltiple: eh, tenemos de causa abdominal, de causa extraabdominal y de causa sistémica. La gran mayoría de las veces hablamos en porcentaje, un 60%, el abdomen agudo es de causa abdominal. Un 30% extraabdominal, por ejemplo, una neumonía o alguna patología de base. Y sistémica, un 10%. ¿Ok? Sistémica, un 10%. Ahora, dentro de la teología del abdomen agudo, tenemos distintos tipos de patología, pero vamos a tocar las más esenciales, como por ejemplo, la. la el cólico renal que va a entrar la única patología que va a entrar dentro de este tema que es de parte renal lo demás va a ser eh, apendicitis colecistitis y pancreatitis ya apendicitis colecistitis, y pancreatitis y cólico renal vamos a llevar esos tres temas más en patologías listo entonces, la etiología de abdomen agudo, pancreatitis aguda, hepatitis aguda, absceso hepático, una pielonefritis aguda, una salpingitis aguda, una diverticulitis, una ileitis, un cálculo ureteral y bueno, la uremia y la trombosis mesentérica. La trombosis mesentérica probablemente igual lo toquemos, ¿ok? Entonces, la etiología de abdomen agudo quirúrgico puede ser de causa inflamatoria, de causa obstructiva o de causa hemorrágica. La inflamatoria en un 60-70%, mayormente puede ser por apendicitis, por colecititis, que es por una inflamación obstructiva, por una cole, coledocolitiasis o una colelitiasis. Por la presencia del cálculo, puede tapar parte del cístico, ¿no? Y el hemorrágico, cuando hay alguna hemorragia, algún sangrado dentro del abdomen. Entonces, dentro del inflamatorio vamos a tocar, como les había dicho, la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, tanto la hemorrágica como la necrosante. Estas tres patologías jóvenes, si ustedes se han dado cuenta, los que han ido a la práctica son las patologías más comunes y tenemos que saberla manejar sí o sí en emergencia, desde cómo inicia hasta su tratamiento, porque si no tenemos un buen manejo de eso, no, no vamos a ir bien, ¿ok? Entonces, apendicitis, colecistitis, pancreatitis hemorrágica, necrotizante, diverticulitis complicada, colangitis, úlcera péptica complicada y una salpingitis complicada. Tenemos dentro de la parte obstructiva las bridas y adherencias, las hernias también, eh, los vólvulos, el cáncer, la invaginación y los cuerpos extraños. Justamente la anterior vez le mostraba un caso clínico de un paciente. Con un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, las bridas, adherencias, hernias, vólvulos, cáncer, imaginación y cuerpos extraños es una patología bastante frecuente. Eh, tenemos dentro de las causas hemorrágicas, tenemos la hemorragia digestiva alta y baja, el trauma abdominal también. El trauma abdominal es otro tema que vamos a tocar ya la próxima semana. Nos va a tocar la parte de ATLS. Entonces, ahí vamos a tocar. Este quemaduras trauma de mujer embarazada eh, trauma abdominal y trauma torácico ya eso con eso prácticamente vamos a finalizar son unos cinco temas que nos faltan aparte de todo lo que es abdomen agudo entonces eh, cabal para el tiempo que nos queda no las enfermedades vasculares también el embarazo ectópico roto es otra patología que vamos a verla también dentro de Patologías o trauma dentro de la mujer embarazada, ¿ok? Quistes hemorrágicos, igual es otra patología que causa un abdomen agudo de causa hemorrágica. Tenemos también las causas que son extraabdominales del abdomen agudo. Eso es porque hay un abdomen agudo presente, pero es de causa extraabdominal. ¿Qué quiere decir? Que otro órgano es el afectado y por relación o. O por filtración, prácticamente este, nos puede ocasionar también a nosotros una patología. ¿Y cuáles son estas extraabdominales? Por ejemplo, el infarto agudo de miocardio. Cuando hay un infarto agudo de miocardio, hay una isquemia a nivel del corazón, eso nos puede llevar a algún problema también abdominal. ¿Ok? Tenemos la pericarditis aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva. La neumonía con irritación diafragmática es otra. La cetocidosis diabética también. Y la insuficiencia suprarrenal aguda. Y dentro de las hematológicas tenemos la, las anemias de células falciformes. Son patologías extraabdominales que nos pueden ocasionar este tipo de patología, como son el abdomen agudo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características del abdomen agudo? Tenemos el síndrome clínico donde el principal síntoma es el dolor. Tanto la colecititis, la pancreatitis, el apendicitis nos van a traer un dolor abdominal muy importante. Ya se requiere una buena historia clínica y una adecuada exploración al examen físico del paciente y el dolor solo se debe aliviar una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad, ¿ok?, entonces, este tipo de patologías, el principal problema es el dolor abdominal, por eso se llama abdomen agudo. Ahora, eh, eh, hay que tener mucho cuidado en estas situaciones cuando hay una cuando cuando tenemos que utilizar este cuando tenemos que utilizar los analgésicos, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque estos analgésicos muchas veces pueden enmascarar el cuadro. Está además decirles que está contraindicado utilizar analgésicos en caso de los pacientes apéndice, con apendicitis, ¿no? Porque enmascaran el cuadro y puede quitarle el dolor al paciente, pero ya luego pueden provocar algún tipo de eh, trastorno o puede prácticamente perforarse el apéndice y el paciente sigue sin dolor, ¿no? si el dolor abdominal es muy intenso con más de 6 horas de evolución, se debe considerar un abdomen agudo de tratamiento quirúrgico. ¿Okay? cuáles son las características del abdomen agudo? estos pueden ser médico, como también quirúrgico. los médicos son los que, los que se manejan de, de manera clínica. ya, según los síntomas. por ejemplo, la pancreatitis no siempre es quirúrgica. no, en su gran mayoría es clínica. Y, y solamente cuando está muy, pero muy, muy complicada recién es quirúrgica. Y el quirúrgico siempre se va a asociar al compromiso peritoneal como son las apendicitis y colecistitis que sí son quirúrgicas, que tienen que operarse sí o sí, ¿ya? El punto de partida, como les había indicado, va a ser el dolor abdominal, va a ser nuestro principal síntoma. Tenemos también características que pueden ir precedidos de náuseas, vómitos, diarrea, Dispepsia e hiporexia. ¿Ok? Se puede asociar a trastornos hidroelectrolíticos y de ácido base, acidosis, alcalosis, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia. ¿Ya? ¿Yeah? Entonces se puede asociar a trastornos hidroelectrolíticos y de ácido base. Para esto también hay que corregir urgentemente el medio interno, porque si hay una acidosis, hay que poner, ¿no? Todo lo que es bicarbonato. Una alcalosis, una hiponatremia, aumentar sodio, hipocalemia, aumentar potasio, eh, hipocalcemia, reponer calcio, ¿no? Entonces, también nos puede producir trastornos respiratorios y metabólicos y finalmente nos pueden ocasionar una cetocidosis diabética severa. ¿Qué pasa si no diagnosticamos a tiempo un cuadro de abdomen agudo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Cuando el abdomen agudo es no diagnosticado y tratado, puede ir hacia una peritonitis. Ya, cuando nosotros no tratamos ni la colecistitis ni la apendicitis, con el tiempo, con las horas esto puede perforarse y provocar una peritonitis. La peritonitis nos puede llevar a una sepsis, la sepsis nos puede llevar a un shock y el shock nos puede llevar a una insuficiencia renal, una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia renal y la insuficiencia respiratoria muchas veces va a estar asociada a una disfunción multiorgánica, así que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Porque esto en, en conjunto nos puede llevar hacia la muerte, ¿no? La insuficiencia renal, la insuficiencia respiratoria, la disfunción multiorgánica. Si el, presente, si el paciente presenta alguna modificación del dolor, se hace más intenso, por ejemplo, Produce taquicardia, produce hipotensión, palidez de piel y de mucosa. Y el dolor aparece después de un traumatismo. Ya el abdomen agudo se lo cataloga como un abdomen agudo grave. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos que estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico? Primero que nada, el dolor abdominal es súbito, es intenso, es generalizado y no responde a los analgésicos. El dolor se hace continuo y aumenta progresivamente de intensidad. El dolor es irradiado hacia el hombro con irritación peritoneal. Tú le tocas a ese paciente y duele, realmente duele, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos que estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico? Mayormente hay ausencia de eliminación de ese gigase. A los que han ido a la práctica se han fijado que siempre le pregunto yo al paciente. Ha eliminado gases, ha entrado al baño, ha hecho sus necesidades. Entonces, durante mínimo 24 horas el paciente que tiene un abdomen agudo no elimina ni gases ni heces. Hay signos locales y generalizados de irritación peritoneal y también puede haber shock, ¿no? El abdomen agudo. Ahora, muy bien. Ya, estoy frente a un abdomen agudo, es una apendicitis, es una colesititis, es una pancreatitis, estoy frente. Y siempre les pregunto yo, ¿cómo van a diagnosticar? ¿Qué van a hacer? Entonces, normalmente siempre a estos pacientes pedimos laboratorios de rutina, que son el hemograma, la licemia urea, creatinina, bilirubina, fosfata celcalina, TGO, TGP. Tiempo de protrombina y un examen de orina. Todo eso pedimos a un paciente para poder hacer un buen diagnóstico. Son laboratorios de rutina. No necesitan pedir triglicéridos, colesterol ni nada de eso, porque eso no es de emergencia. Pero sí los otros sí, ¿ok? Luego de eso le pedimos una ecografía y luego con eso podemos ya dar un diagnóstico presuntivo. Pero antes de eso, ¿qué es lo más importante? Porque siempre a los que han ido a la práctica yo les digo, primero yo hago mi anamnesis, luego hago mi examen físico y solamente con eso ya tenemos el 50% de una presunción diagnóstica. Por eso es muy importante que ustedes sepan hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico al paciente, porque ustedes con esas dos cosas, ustedes eh, pueden tener el 70% del diagnóstico presuntivo. Si ustedes hacen bien y solamente piden los laboratorios y alguna imagen de estudio, un estudio de imagen, solamente para corroborar dicho, dicho diagnóstico presuntivo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante para que lo tomen en cuenta, jóvenes, y puedan ver de, que, de realizar una buena, buena anamnesis, preguntarles si hay antecedentes y hacer un buen examen físico. ¿Ok? En la anamnesis, ¿qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntar sus antecedentes personales, sus características del dolor, la semiología, ¿no? Las características del vómito, la modificación del tránsito intestinal, los síntomas de alteraciones locales también. Todo eso vamos a preguntar en la anamnesis, ¿ok? Y... Eh, Vamos a preguntar antecedentes personales como el uso de medicamentos, anticoagulantes, antibióticos, analgésicos, aines, antiespasmódicos, ¿no? Si, si usa algún medicamento, algún anticoagulante, toma algún antibiótico, toma algún analgésico, hay que preguntarle si ha tenido una cirugía previa para pensar en un síndrome adherencial o en bridas y adherencia, ¿ok? Ahora, también si el paciente está vomitando, hay que preguntarle las características del vómito, las características del dolor, si es que hay una gastroenteritis aguda, si sigue el dolor en la apendicitis aguda, una colecistitis, una obstrucción intestinal. Si el aspecto de este, eh, del vómito es bilioso. Eh, puede ser un dolor cólico, si es hemático, puede ser una lesión gástrica de una úlcera gastroesofágica o un síndrome de Mallory-Weiss. Y si es fecaloideo, el vómito o se huele a se puede decir, puede ser una obstrucción intestinal baja. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tomar en cuenta en la anamnesis? Hacer la modificación del tránsito intestinal. Por ejemplo, preguntarle sobre el estreñimiento es habitual encontrar en abdomen agudo quirúrgico el estreñimiento. ¿okay? Y cuando hay diarrea en apendicitis aguda retrocecal. ¿okay? También síntomas de alteraciones locales como síntomas miccionales. Nos pueden anunciar una ITU. Síntomas ginecológicos. Ginecológicos tenemos una menorrea secundaria y una metrorragia, un embarazo ectópico. Y también una leucorrea. Un, 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 también nos puede hacer pensar en un dispositivo intrauterino, una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Okay? En el examen físico, nosotros vamos a hacer la inspección, vamos a revisar al paciente de pies a cabeza, vamos a hacer un buen diagnóstico de nuestro paciente, vamos a ocultar esos pulmones de nuestro paciente, vamos a ocultar ese abdomen. Muchos de los que han ido a práctica, les digo, revisen al paciente, háganle su historia clínica a ustedes. Entonces, muchos yo, yo me he fijado que solamente le preguntan cómo ha estado, de cómo empezó y nada, pero nunca le dicen, señora, le voy a revisar, le voy a ocultar sus pulmones, le voy a ocultar su abdomen. Entonces, ese es uno de los grandes este, errores que cometemos jóvenes. No ocultamos, no revisamos al paciente, entonces no sabemos qué puede tener. Percutimos, ¿no? Podemos hacer la percusión digital o bimanual y la palpación también unimanual o bimanual palpamos el abdomen. Hay que saber hacer buenas eh, las maniobras, ya sea de Bloomberg, de Murphy, eh, tenemos que saberlas así de Gineo de Musi, ¿no? Eh, algunos síntomas como que son precedentes en el examen físico, en solamente en la inspección nos hace dar cuenta ya de la patología que puede tener. Por ejemplo, la ictericia y la palidez nos pueden hablar de una patología hepática o biliar. Cicatrices de cirugías anteriores nos pueden indicar que ahí puede haber bridas y adherencias, ya que es muy común encontrar en aquellos pacientes que ya han tenido muchas cirugías. Cuando vemos así este abdomen con distensión abdominal, miren, parece embarazado, eso normalmente nos habla de un abdomen agudo obstructivo. Cuando hay hemiparitoneo, también vamos a ver Cullen y Grey Turner. ¿Ok? Cullen y Grey Turner, también vamos a ver eso, ¿ok? En la ocultación, vemos también los borborismos, los ruidos de lucha, la obstrucción intestinal y el abdomen agudo silencioso. Y podemos encontrar hilios o soplos ¿no? en la ocultación. En la percusión escuchamos matidez hepática que es ausente en caso de que hay una víscera hueca perforada y hay una matidez desplazable cuando hay presencia de líquido libre en cavidad abdominal, es verdad?, Para hacer la palpación, podemos hacer signos retroperitoneales, como son la rigidez causada por el espasmo, ¿no? Por ejemplo, el signo del rebote o bloomberg, que algunos ya les he enseñado, es en. en <coughs> trazamos una línea imaginaria de espina entero superior al ombligo. En el tercio externo encontramos el punto, punto apendicular o punto de McBurney, y ahí hacemos, ¿no? El signo de rebote de Bloomberg. Podemos hacer el signo de Robson, que es palpando hacia el otro lado, el dolor se va hacia la fosílica de acá derecha. El signo de McBurney, que es la, la descompresión del punto de McBurney, y el signo de Murphy, que es para hacer el diagnóstico de una colecistitis. Es muy importante en estos pacientes realizar un tacto rectal para ver si hay materia fecal en la ampolla rectal. Los signos de irritación peritoneal, les hablaba de este punto de McBurney. Trazamos un una línea de espina ilíaca anterior superior al ombligo. En el tercio externo encontramos el punto apendicular o también conocido como punto de McBurney. Al comprimir o descomprimir prácticamente nos va a producir dolor aquí. Cuando nosotros palpamos hacia el lado izquierdo, el dolor es contralateral y viene hacia el lado derecho, se llama Robson. Signos de irritación peritoneal, así como están viendo aquí, el signo de Bloomberg. Es el de rebote en ilíaca derecha. ¿no? El signo del obturador, nosotros este, prácticamente flexionamos el muslo sobre la pierna, la pierna sobre el muslo y presionamos con la otra mano la ilíaca derecha. Y si es positivo, obviamente va a haber dolor. Esto también extendemos la parte de, de la pierna derecha y el dolor se va a ocasionar justamente aquí en el cuadrante supero ex, eh, infero externo. De la parte glútea. Tenemos el signo de Murphy, que es el dolor a la descompresión eh, al momento de la inspiración del de, eh, punto cístico. El punto cístico se encuentra en, en el arco de la décima, segun, décima costilla, justo ahí en el reborde costal, ¿no? Cuando nosotros encontramos un abdomen tenso, ruidos intestinales disminuidos, una pérdida de matidez hepática, una defensa muscular o rigidez, podemos ver también una víscera perforada. ¿no? En la peritonitis vamos a ver la inmovilidad, la ausencia de ruidos, la hipersensibilidad, el rebote, la defensa o rigidez del tacto rectal. ¿no? Es positivo en todo caso. Y podemos ver también distensión, peristaltismo visible, puede haber un silencio abdominal en caso de las obstrucciones intestinales, o este silencio abdominal puede ser tardío. Muchas veces podemos ver dolor difuso sin hipersensibilidad, rebote. Puede haber una cicatriz previa en el tacto rectal con apoya rectal vacía y eso mayormente nos va a hablar de una obstrucción intestinal, ¿no? <coughs> En caso de ser un absceso, podemos encontrar una masa sensible abdominal, rectal, pélvica. Puede haber hipersensibilidad punzante, signos especiales como el signo de Morphy, el psoas, el obturador. Y también podemos encontrar un tacto rectal positivo. Uh, cuando hay poca distensión, hay ruidos variables y hay dolor grave con poca hipersensibilidad y hemorragia rectal, podemos haber isquemia intestinal, ¿no? Una palidez, choque, distensión masa pulsátil o sensible, nos puede hablar sobre una hemorragia, ¿no? Una palidez, que el paciente se ponga pálido, shock o distensión masa pulsátil o sensible, una hemorragia, probablemente. Eh, bueno, ahora, todo lo que es síndrome peritoneal siempre se va a asociar a un abdomen agudo quirúrgico. <coughs> Y esto mayormente va a estar caracterizado por dolor abdominal, por rigidez, por defensa muscular, por prueba de la tos positiva y el dolor a la descompresión a nivel, eso hablamos como Bloomberg, ¿no? Tenemos el síndrome peritoneal, que es la inflamación de la cerrosa peritoneal con una etiología infecciosa primaria, una peritonitis bacteriana espontánea, cirrosis secundaria, puede ser una apendicitis, una úlcera perforada, una colecistitis aguda. Y el tratamiento, en todo caso, son, es un tratamiento quirúrgico en su gran mayoría, ¿no? Y bueno, prácticamente con eso hemos finalizado la parte, solamente esta es la primera parte, porque este tema es súper, pero súper largo, amplio, que lo he dividido por patologías. Pero esta es la parte inicial, entonces el abdomen agudo es una patología que se caracteriza por el dolor abdominal, el cual eh, debe ser de manejo urgente, ¿no? Que tiene repercusión sistémica. La clínica que vamos a encontrar va a ser principalmente dolor abdominal, pero también puede haber náuseas, vómitos, puede haber fiebre, puede haber eh, este, falta de eliminación de heces y gases. Entonces son patologías que nos pueden llevar hacia un abdomen agudo de causa quirúrgico, ¿no? Tenemos diferentes tipos dentro del abdomen agudo, puede ser inflamatorio, hemorrágico, obstructivo, traumático, ¿no? En el caso del de, inflamatorio tenemos la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, la gastritis, entonces todo eso dentro, entra dentro de la parte inflamatoria como son las peritonitis también. La obstructiva, todo lo que es oclusión intestinal, ya sea alta o baja. El otro es el vascular, cuando hay una pérdida de la irrigación a nivel del abdomen. Entonces ahí vamos a encontrar también patologías isquémicas, ¿no? Y bueno, tenemos otras más como la traumática, que vamos a tocar eso cuando sea trauma abdominal. ¿Ok, jóvenes? No, hasta ahí solamente la primera parte. Ahora nos falta ver pancreatitis, colesititis, apendicitis, que son tres temas súper largos que eh, también lo vamos a ver, ok. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta ahí jóvenes? Jóvenes. No, doctora. No, doctora. No, ok. Perfecto, entonces.